Astronomía Inca, un recorrido por su arqueoastronomía y su etnoastronomía andina. Bienvenidos todos a esta conferencia sobre uno de los temas que más intriga a muchas personas y es la astronomía en nuestras comunidades de América Latina. En esta oportunidad vamos a tener los conocimientos y las sabidurías que desarrollaron los incas en el vecino país de Perú. Primero que todo, quiero recordarles y quiero hacer un repaso de nuestra geografía de bachiller sobre la ubicación de Perú. Lo encontramos en Sudamérica, en la parte occidental. Limita con las repúblicas de Ecuador, Colombia, Brasil por el oriente y Bolivia, Argentina y por el sur limita con Chile. Aquí vemos los principales departamentos de esta República de Perú. Vemos a Loreto, que es uno de los departamentos más grandes en la zona del Amazonas. Y la mayoría de la población del Perú se encuentra en esta franja que recorre el país de norte a sur. Aquí podemos observar las diferentes características ambientales y geográficas que nos atañen en esta tarde. Vemos en la parte izquierda del mapa la configuración de sus montañas, de sus cordilleras. Es unas cordilleras bastante altas, muy cerca a la costa. En la parte oriental del país está toda la zona selvática que vemos aquí en color verde. Y en la parte marítima podemos ver un color oscuro que representa la unión de las placas tectónicas del Pacífico y la placa tectónica continental. En la parte derecha podemos apreciar las características ambientales de precipitación y temperatura. E igualmente vemos que toda la costa es bastante seca, con precipitaciones inclusive menor de los 100 milímetros al año. Es bastante baja. A medida que ascienden sobre las cordilleras, la precipitación aumenta, pero no superan los 1000 milímetros al año en la parte superior de sus cordilleras. Ya en la parte de selvática encontramos precipitaciones entre 2000 hasta inclusive 8000 milímetros en esta parte que está coloreada de color púrpura, tanto en la parte central como en la parte sur. En esta parte sur vemos un color, un tono más azul y pertenece al lago Titicaca que comparte con Bolivia. Vemos aquí un detalle, un perfil de sus cordilleras, diferentes cordilleras. Ellos las mencionan como cadena occidental, cadena central y cadena oriental. La zona baja en la parte amazónica, en la parte derecha de la gráfica. Y en la parte izquierda está, se ubica el Océano Pacífico. Y vemos nuevamente ascender en altura hasta llegar a picos de más de 5.000 metros de altura. Esta es la composición orográfica del país que nos atañe. Es importante tener también en cuenta estos fenómenos oceánicos, que son dos corrientes, la corriente del Humboldt y las corrientes que llegan de la parte ecuatorial. La corriente del Humboldt es una corriente fría, mientras que las otras corrientes son más cálidas. Vemos que estas corrientes son diferentes durante la época del año. En julio avanza más la corriente del Humboldt y en enero o hacia finales, hacia principios del año, pues es más corta. Estas características de precipitación, de temperatura, altura, geografía, ha permitido que Perú tenga una de las floras y faunas más diversas del mundo.
En esta diapositiva podemos apreciar los diferentes periodos que han distribuido el poblamiento tanto de América como la región de Perú. Estos periodos los han dividido los arqueólogos y los antropólogos en periodo lítico, que comprende una extensión temporal desde los 15.000 años antes de Cristo hasta 7.000 años antes de Cristo. Este es el periodo lítico. Posteriormente encontramos el periodo arcaico temprano, una época entre los 7.000 hasta los 4.000 años antes de Cristo. Y el periodo arcaico tardío, entre los 4.000 y los 2.000 años antes de Cristo. ¿Cómo eran esas condiciones? Podemos apreciar aquí que durante el periodo lítico, que es bastante antiguo, ellos eran nómadas, igualmente eran recolectores, cazadores, pescadores y sus prendas de vestir la construían o elaboraban con pieles de animales. Aquí podemos apreciar que ya en el periodo arcaico temprano pasa de ser nómadas a seminómadas. Pasan de ser recolectores tanto de frutas como de verduras a ser horticultores, de cazadores a pastores y de pescadores a ya tener unas técnicas diferentes de pesca que es a través de las redes. En el periodo arcaico tardío ya son más sedentarios, prácticamente no se mueven en su geografía o en su ámbito ecológico. Ya tienen una domesticación bastante amplia de plantas y por lo tanto son agricultores y ganaderos. Aquí ya empiezan los primeros textiles para poderse arropar del frío o de la calor dependiendo de la época del año. También podemos tener aquí y apreciar la parte social. Ellos anteriormente vivían en bandas y después en ayllus, que es una forma de organización social que posteriormente desarrolla en el periodo arcaico tardío. Pasa de ser jefaturas a tener ya unos estados más organizados dentro de sus zonas. Y aquí vemos el tema de la habitabilidad. Inicialmente eran en cavernas naturales, ellos dormitaban ahí, se resguardaban del frío, de la lluvia, hacia sus hogueras y también para protegerse de los animales. Posteriormente, ya en el periodo arcaico temprano, viven en chozas construidas de material vegetal, pero posteriormente, en el periodo arcaico tardío, ellos ya hacen una arquitectura monumental, que vamos a ver más adelante. Aquí vemos aldeas, a centros ceremoniales y aquí una de las principales desarrollos artísticos. Inicialmente ellos hacían sus dibujos, sus representaciones en forma de pintura rupestre. En la época del periodo arcaico temprano ya desarrollan algunos instrumentos y hacen música primitiva y posteriormente hacen esculturas de barro y murales policromados. Aquí vemos la serie, un listado bastante amplio de las culturas a través de esos periodos. Aquí ya vemos que posteriormente viene un periodo inicial, horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. Va entonces entre los 1000 y 1700 años antes de Cristo. El próximo periodo va entre los 200 años antes de Cristo y 1000 años antes de Cristo, entre los 550 después de Cristo y 200 después de Cristo, y así sucesivamente. Vemos que esta tabla está distribuida en las diferentes zonas del país, zona norte, zona centro, el altiplano y el sur. Y recordemos que como tiene dos áreas diferenciadas, una parte costera y la otra de sierra, entonces en diferentes zonas se pudieron desarrollar estas diferentes culturas.
Aquí quiero detenerme un poco más para hacer un detalle de qué culturas vamos a nosotros a analizar en esta presentación. No vamos a cubrir todas, pero sí es interesante tener en detalle y en mente estos diferentes periodos. Durante los periodos hubo épocas en las cuales se registraron, digámoslo así, integraciones o consolidaciones de las culturas, de las diferentes culturas. Y la vamos a ver tanto en esta parte superior como aquí en el mapa representativo. La primera gran integración se dio en más o menos en el año 2400 a 2000 antes de Cristo y se denominó la primera gran integración andina, Caral. De ahí tenemos ya una información sobre cómo fue el desarrollo urbanístico que lo vamos a ver en detalle. La segunda gran integración andina fue la Chavín, que ocurrió entre los años 800 antes de Cristo y 300 años de Cristo, o sea, un periodo de 500 años. Son unas temporadas bastante grandes. Es difícil identificar en qué momento se desaparece o aparece. Entonces los rangos son amplios, o sea, estamos hablando de 500 años durante esta segunda gran integración. La tercera integración es la Warit Tiahuanaco, que ocurrió entre el año 500 después de Cristo y el año 900 después de Cristo. Vemos nuevamente un periodo de aproximadamente 400 años. No quiere decir que aquí no haya ocurrido procesos culturales, procesos de dominio, procesos de desarrollo social o económico, sino que no son tan relevantes. Finalmente, hacia el año 1400, en el periodo comprendido entre 1400 y 1470 después de Cristo, viene la cuarta gran integración andina y es la denominada Inca, que es la que nos acontece hoy para desarrollar esa información que vamos a tener sobre la astronomía inca. Aquí yo quiero también traer a colación. No vamos a discutir en esta charla el tema de poblamiento, sin embargo, es clave que en algún momento desarrollemos ese tema del poblamiento en América. Pero cuando yo estuve en el Museo Larco en Lima, Perú, pude apreciar una figura en cerámica que representa a un personaje de color amarillo con barba y bigotes. Pienso o nos decían ahí los guías que es una figura que se sale de todo el contexto de su colección que tiene miles de piezas y es la única que tiene esas características. Por lo tanto, refuerza una de las teorías que dice que el poblamiento igualmente pudo venir por el mar desde Oceanía. En esta parte ya podemos apreciar que esas características que vimos al comienzo del clima, de la orografía, de la topografía, etcétera, y igualmente su desarrollo cultural, social y la domesticación de planta ha permitido que Perú tenga una de las mayores cantidad de tubérculos papas del mundo. Hay una gran variedad de este tubérculo e igualmente de maíces. Es una característica económica muy importante y para su seguridad alimentaria. Ellos tuvieron la oportunidad de contar con los camélidos, esos animalitos de porte bajo que, aunque no eran buenos para transportar volúmenes o pesos suficientemente grandes, sí les permitió a ellos desarrollar algunas actividades para elaborar sus tejidos, su ropa, también como fuente de proteína y de transporte. Entonces vemos la llama, que es una especie de las más grandes de los cuatro camelíes que están aquí, la alpaca, el guanaco y la vicuña. Esta es la distribución, pues está desde más o menos la mitad o el centro de Chile hasta prácticamente Ecuador. Bueno, aquí estábamos hablando de las integraciones. La primera gran integración es la Caral y nos trae unos aprendizajes muy, muy interesantes esta cultura. Primero se desarrolló
básicamente en el centro del Perú, hacia la costa. Tuvieron varios climas, todos los climas altitudinales, iban desde la costa hasta las nieves perpetuas, a través de un río que la circundaba y ellos se ubicaron alrededor del río. Recordemos que la costa y parte inicial, los primeros cientos de kilómetros afuera de la costa, tierra adentro, son de bajas precipitaciones. Por lo tanto, su única fuente de agua provenía de los ríos. Vemos aquí el detalle de dónde está ubicado la zona de Caral. Igualmente, posteriormente se hicieron descubrimientos como Miraya y Áspero, otras zonas que son de importancia para el desarrollo social. Está ubicado al norte de Lima, como lo podemos ver, a 184 kilómetros. Perú tiene unas vías muy buenas, por lo tanto es relativamente fácil acceder a estas zonas arqueológicas. Esta zona se desarrolló en gran parte el intercambio con otras culturas, tanto del norte, del sur, como de la zona selvática. Cuando hicieron las excavaciones en la zona de Caral, encontraron pues vestigios inclusive de aves del Amazonas, algunos monos y achote que provenían de las partes bajas orientales de Perú. Pero igualmente encontraron algunos recursos marinos y la anchoveta era el principal recurso de proteína proveniente del mar. Esta fue una cultura que se desarrolló hace más de prácticamente 5.000 años. Y como vemos aquí, ellos, su arquitectura monumental, bastante desarrollada, vemos ya que en la época de los 2.000 años antes de Cristo, 2.000 años antes de Cristo, ya tenían estas construcciones en forma piramidal, con varias secciones hacia arriba, otra parte semicircular y circular, una distribución homogénea paralela a esta del río. Es una zona, pues como ven, no desarrollada para la agricultura, mientras que esta zona de valle, probablemente por condiciones de suelo de mejor fertilidad, ahí desarrollaron todo el tema de la agricultura. Esta ciudad, Caral, fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Aquí vemos el detalle y pueden ver lo complicado, lo complejo que eran estas construcciones. De hace más de 4.000 años, estas construcciones tienen una perfecta distribución circular, por lo menos esta parte de abajo. Unas formas geométricas bien, bien diseñadas y de varios niveles. Obviamente, por el tiempo fueron ya desgastándose y por condiciones de saqueo de algunos otros vestigios y de personas fue destruida. El detalle de la construcción es muy compleja. Vemos diferentes materiales que fueron depositados para darle estabilidad y en un momento dado permitir el drenaje. Aunque no llueve, vamos a ver más adelante algunos fenómenos que pusieron en peligro y efectivamente originaron la desaparición de muchas culturas. Entonces, esta estructura ya viene desde esa época. Más tarde lo voy a traer a colación porque son las bases que permitieron la construcción de Machu Picchu. Con esa ingeniería hidráulica y ingeniería de construcción tan perfecta, pues viene de todos estos elementos de desarrollo tecnológico y cultural. Aquí podemos apreciar la banca. Este es un monolito en piedra. Está rodeado de otras piedras más pequeñas y sirve de orientación, sirve para ubicar. No está muy bien estudiado. Podemos ver aquí una de las construcciones en forma de pirámide con varios niveles, pero al fondo encontramos el perfil de unas montañas. Probablemente esto permitió detallar la salida o la ocultación de diferentes
objetos celestes. Parece muy importante que ya desde esa época se tenía ese conocimiento, esa precisión y esos instrumentos para hacer observaciones astronómicas. Estudios posteriores pudieron determinar, aunque no con exactitud, pero sí un patrón que predomina en todas estas construcciones. El patrón es que están orientadas de acuerdo al solsticio de invierno para ellos, que ocurre entre el 21 y 22 de junio. Recordemos que estamos en la parte sur del Ecuador y por lo tanto las condiciones climáticas son diferentes a lo que nosotros conocemos comúnmente de la parte europea y norteamericana. Entonces tenían una distribución y unas orientaciones muy específicas, a pesar de que tienen diferentes periodos de construcción, algunas de ellas con diferencias de más de 50 o 60 años. El segundo complejo o el segundo cultura que quiero desarrollar en esta charla me llamó mucho la atención porque es una cultura que comprende el complejo arqueoastronómico de Chanquillo. También fue declarado Patrimonio Mundial hace poco, hace menos de un mes, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta tiene diferentes construcciones. Vemos acá sobre uno de los montículos una serie circular, forma redondeada, de construcciones sucesivas, pero en la parte de abajo, apoyándose en esta loma natural, hicieron unas construcciones que aquí no se ven muy grandes, se ven a pequeñas, diminutas, pero cuando uno se acerca tiene varios metros de altura y varios metros de ancho. Este sitio se ha determinado que probablemente fue construido entre los años 250 y 200 años antes de Cristo o antes de nuestra era. O sea que estas construcciones tienen más de 2.400, 2.200 años de antigüedad y ya tenían estas construcciones. ¿Por qué se le...? Bueno, aquí vemos ya otro detalle de las torres sucesivas, como mencionábamos anteriormente, en una parte alta. Allá al fondo se ve el tal observatorio que tiene 13 columnas perfectamente diseñadas y organizadas y espaciadas para poder apreciar la salida, específicamente la salida del solsticio en esta primera ranura que se forma entre una montaña que está en el fondo y la construcción de estos canales o estas torres hasta el solsticio de diciembre. Hace un recorrido durante el año, ya lo vamos a ver más adelante. Aquí lo podemos ver en estas cuatro gráficas que las obtuve en esta dirección de la web. La mayoría de las gráficas que menciono aquí en esta charla tiene su fuente para que ustedes puedan consultarlo y además para que ustedes puedan seguir explorando más sobre sus temas. Entonces, solsticio de junio, el 21 de junio, el 22 de septiembre, el equinoccio de primavera, llega hasta su límite sur en el solsticio de verano, el 21 de diciembre, y posteriormente se devuelve hasta equinoccio de otoño. Y nuevamente el solsticio. Aquí hablamos de equinoccio. Estos dos son equinoccios. Recordemos que esta técnica de observación de horizontes en el anterior tema, pues es de una forma artificial. Ya la tenían otras culturas. Esto hace parte de un material de una de mis conferencias sobre astronomía COGI. Y ellos utilizan el horizonte de la sierra, algunos picos, para observar la salida de sus constelaciones. Ellos inician el calendario con la salida de las Pléyades, que para ellos se denomina Aú o el Coatí. Pues vemos aquí los nombres de estas constelaciones Cogis, su representación o a qué significan, y aquí su representación en las constelaciones occidentales del cielo. La tercera cultura que vamos a observar de forma rápida, porque quiero
que lleguemos a una parte que es concluyente para mi conferencia, que es la civilización Chavín. Se desarrolló entre los años 1200 a 200 antes de Cristo. Era un estado teocrático, o sea, estaba gobernado por altos mandos, o sea, ya había una organización de autoridades politeísta porque tenían diferentes dioses. Su economía se basaba en la ganadería y en la agricultura. Aquí podemos apreciar unos interesantes figuras que las clavan sobre las paredes, por eso se llaman cabezas clavas, las clavan sobre las paredes, con diferentes formas, diferentes significados. Tuve la oportunidad de visitar el Museo Larco, como les comenté al inicio, en el año 2011, este museo, y me sirvió esta fotografía para observar y detallar las tres figuras que ustedes vieron en el centro. Estas figuras representan en la mano izquierda los felinos, la central representa también un animal para ellos felino con orejas de zorro, pero también tiene forma de serpiente. Y a la derecha vemos una representación muy, muy interesante de un rostro humano, pero tiene las fosas dilatadas y los ojos un poco saltones. Es la representación de los sacerdotes. La mayoría de los sacerdotes en todas las comunidades de América utilizan algunas sustancias para hacer sus, entre comillas, viajes y poderse comunicar con otros seres, con el inframundo o con otros seres superiores. Entonces aquí es una representación de ese chamán o ese sacerdote en esos trances. No voy a entrar en detalle, pero me pareció interesante traer a colación el obelisco Tello, que fue un arqueólogo muy famoso en Perú, Tello, y es una columna, un monolito que tiene varios metros, más de 3 metros de altura, y tiene esculpido sobre su roca diferentes figuras de una forma continua. Ellos hablan, los antropólogos y los arqueólogos dicen que son dos caimanes. Aquí vemos un caimán, la cabeza del caimán con sus diferentes colmillos, y otra figura inferior que para ellos lo han interpretado como un caimán hembra. El de arriba es el caimán macho y aquí la hembra. Vemos el jaguar, muy típico en todas las culturas de América. El dominio que tenía este felino en América y también la devoción que le tenían los indígenas a este felino, el jaguar, y un águila arpía, igualmente la parte ya superior del obelisco. Debido a una gran sequía en el año 100 antes de Cristo que duró varios años. Recordemos que para Colombia cuando hay estos tipos de eventos climáticos, pues es muy traumático, tanto en la parte de agricultura como en la parte de ganadería, salud, telecomunicaciones, se ve muy afectado. Por ese tema de climatológico, hubo bastantes luchas entre pueblos, entre culturas, y varios de ellos fueron destruidos, esos centros culturales, esos centros ceremoniales, debido a esa revuelta que hubo. Vamos a ver aquí la civilización Mochica ubicada en el norte del Perú, casi cerca al Ecuador. Estamos hablando ya de una cultura que viene hacia los años 200, 400 después de Cristo, después de nuestra era, antes de la integración Huari Tiahuanaco. Y lo mismo, ocurrió grandes afectaciones por el tema climático del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es una corriente oceánica cálida que no, impide el afloramiento de las aguas más frías, lo que vimos a una de las diapositivas al comienzo. Por lo tanto, favorece la evaporación del agua y las precipitaciones. Si estábamos hablando que en la zona costera había precipitaciones de menos de 100 milímetros al año, ya estos eventos pueden ser catastróficos. Y aquí lo mencionan,
intensas y devastadoras precipitaciones. Posteriormente siguió un ciclo de sequía de 3 décadas, de más de 30 años, entre los años 563 y 594. Por lo tanto, los manantiales que venían de las montañas, que lo vimos en una diapositiva igualmente, pues se redujo. Sin embargo, 8 años después volvieron las lluvias torrenciales y posteriormente, 34 años posterior, vino una sequía que asoló nuevamente la región. Fueron bastante tiempo, como 80 años, con esas condiciones climatológicas extremas. Redujo la captura de los peces porque el agua varía sus temperaturas y las condiciones ambientales cambian para estas especies. Y miles de personas murieron debido al hambre. Por eso, en la diapositiva que vimos anteriormente, se recurre a los sacrificios. Ahí hubo unos problemas ya sociales y hubo bastante conflicto entre las mismas comunidades. El Imperio Inca. Ya hemos visto que hubo varias integraciones entre diferentes culturas, diferentes conocimientos. Por lo tanto, el Imperio Inca nace de una base ya bastante sólida en sus conocimientos, en su organización social, económica. Ya tenían bastantes plantas domesticadas, animales, tenían comercio con diferentes culturas. Y estamos hablando de un periodo bastante, bastante corto, entre 1440 y 1470. Recordemos que anteriormente estábamos hablando de periodos de 100, 200, 400 años en los cuales había esa integración. Estamos hablando del Imperio Inca, que tuvo un relativo desarrollo rápido, pero corto. Pero, como comentaba anteriormente, sobre la base de todas las anteriores culturas. Aquí ya vemos la distribución de este imperio, o ese ha sido el imperio más grande que ha habido en América. Iba desde el sur de Colombia, por los lados del Cauca, Valle, Nariño. Se extendía por Ecuador, parte norte de Perú, centro de Perú, sur de Perú, norte y occidente de Bolivia. Norte de Chile, centro de Chile y norte de Argentina. Ellos tenían una distribución muy curiosa. De acuerdo a las posiciones, si eran norte, sur, este, oeste, y tenían sus denominaciones. El Antisuyo era la parte oriental, que está coloreada aquí en rojo. El Chinchansuyo, en verde. Cotinsuyo, al sur, al oeste, perdón. Y Collasuyo, hacia el sur. Hubo diferentes reyes, denominamos así, que empezaron a hacer conquistas. El primero de ellos y el más referenciado es el Pachacuti, entre 1438 y 1463. Entonces aquí vemos la zona de Cusco, que fue el centro del imperio de ellos, y tuvo una influencia en la parte central del Perú. Posteriormente, Túpac Inca, entre 1463 y 1461, o sea, 7 años, ya dominó parte más del norte, inclusive ellos estaban más centrados en la parte de Ecuador. Túpac Inca, entre 1471 y 1493, es un periodo de más de 22 años. Se hizo la conquista, el desarrollo y la integración de la parte sur, toda esta zona verde, lo que incluye Bolivia, Chile y Argentina. Y posteriormente, Huayna Capac, entre 1493 y 1525. Ya en la parte norte, estos coloreados azules y la penetración a la República de Colombia. Esta integración se facilitó mucho por el sistema de comunicación que tenían ellos. El sistema de vías, que eran muy buenas para su época, conectaban la parte montañosa, recordemos que está la parte montañosa, pero también había un eje en la parte costera,
que vemos aquí de un color más azul. También habían unas vías transversales que están aquí de otro color. Entonces ellos tenían una comunicación con buenas vías. Aquí ya vemos la parte sur con los diferentes niveles de vías y las transversales o ramales secundarios. El éxito, nuevamente lo repito, es los tipos de caminos, pero también importantísimo los tipos de puentes para salvar las diferentes condiciones montañosas que existen en la zona Inca, en la zona del Perú. Eran puentes construidos con fibras trenzadas de una paja o cabuya, que son muy interesantes analizarlas porque resistían, ¿no? Tenían un sistema de construcción que podían resistir el paso de varios animales y varias personas a la vez. O inclusive en algunas zonas con lajas de piedra o troncos de madera podían salvar esas diferencias que existían. Ya centrándonos más en el tema de la astronomía, vemos aquí un famoso dibujo que lo hizo Pachacuti Yamqui en el Cusco, y él representó, prácticamente dejó un testamento en donde se incluyen las diferentes representaciones meteorológicas, representaciones astronómicas. Es un dibujo que es muy interesante visitar en el Cusco, en uno de los museos que existen. Aquí vemos una serie de estrellas. Está representado el Sol, el Inti Sol, la Quilla, que es la Luna. Aquí vemos otro tipo de agrupaciones. Vemos aquí el lucero de la mañana y el lucero de la tarde. Probablemente hace referencia a Venus. Aquí vemos una de las famosas cruces. Y etcétera, vemos aquí otras representaciones del rayo, de un felino, de las nubes. Esta es una foto tomada pues directamente a la placa que está allá, en el Coricancha, se llama el sitio. Aquí vemos pues ya la descripción y el detalle posterior que se hizo. Esta placa o esta figura inicial tenía escrito los nombres y escrito las descripciones a puño y letra de esa persona que la elaboró. Esta parte de la conferencia está basada en dos libros de astronomía inca del profesor Erwin Salazar Garcés y el otro documento que es el Valle Sagrado de los Incas, que es de autoría de los hermanos Elorrieta Salazar. Yo me comuniqué con el profesor Erwin Salazar y me permitió utilizar algunas de sus fotografías. Igualmente voy a utilizar algunos de los materiales de este libro, no sin ánimo, no son con ánimo de lucro ni mucho menos, sino las utilizo para fines didácticos únicamente. Son dos libros que adquirí cuando estuve en el. Y la otra parte importante de la información que tengo y que voy a transmitirles parte en esta conferencia es del profesor Gary Urton, que lleva muchísimos años investigando la astronomía, la cultura, los mitos incas, tiene muchas publicaciones. Esta es una foto reciente de un par de años. Él todavía sigue vigente con sus investigaciones. Tiene varios libros. Aquí uno de los que coloqué es el de las diferentes cruces. Igualmente habla sobre los mitos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en 1985, cuando en Colombia se realizó el 40º Congreso de Americanistas, donde vinieron investigadores de todo el mundo a hacer sus presentaciones. Y él hizo una presentación de astronomía, lo mismo de otros profesionales y profesores colombianos. De ahí se profundizó mi interés sobre el tema de la etnoastronomía y la arqueoastronomía. Ellos distinguen la Vía Láctea. Para ellos es supremamente importante el tema de la Vía Láctea. Representa su río sagrado o río celestial. Ellos cuando observan el cielo,
ven no solamente lo que conocemos nosotros como unas estrellas, sino ellos observan una luminosidad y representa un río sagrado. Ellos prácticamente viven sobre unos ríos que mencionábamos anteriormente, son vitales para el desarrollo de sus culturas y desarrollo vital de todas sus alimentaciones, etc. Se le llama Wicca Mayu y la Vía Láctea también se le puede denominar Atún Mayu. Hay diferentes interpretaciones. En esto sí hay prácticamente muchas denominaciones. Ya la lengua quechua ha trascendido, ha desaparecido en algunas regiones, se ha transformado y por lo tanto no es el mismo idioma que se hablaba hace 600, 800 mil años. Durante los equinoccios y los solsticios, ellos observan esas épocas del año para determinar la dirección de sus constelaciones y sus estrellas. Aquí quiero mencionar que las constelaciones para los incas, son de dos categorías. Las constelaciones estelares o brillantes, estrella a estrella, como las conocemos nosotros en Occidente, nuestras 88 constelaciones, ellos también tienen esa identificación, hacen los asterismos. Asterismo quiere decir que son figuras fáciles de recordar, uniendo imaginariamente las estrellas. Pero algo curioso que lo desarrollan todos los autores, investigadores, son las constelaciones oscuras o negras. Aquí vamos a detallar algunas. Este es uno de los dibujos originales de Gary Hurto, de los años 70 y 80, donde representaba sus constelaciones oscuras. En la zona de la Vía Láctea, que ustedes ven aquí con pequeñas cruces, hay unas zonas de menor iluminación. Eso lo detallaron los incas y les dieron diferentes nombres de acuerdo a su mitología, de acuerdo a sus creencias y sus necesidades religiosas. Aquí vemos nuevamente una representación ya más detallada, la perdiz, el zorro, la llama, la mamá llama, saco de perdiz, el sapo y la serpiente. Básicamente son las constelaciones que ellos observan en sus noches. Aquí vemos otra interpretación, que es un pastor, un zorro, la llama bebé, la llama hembra, la perdiz, el sapo y machacuay, que es la serpiente. Para ellos son muy importantes las serpientes y los sapos. Si nosotros recordamos por qué desaparecieron las culturas, aunque fueran desarrolladas, donde tenían gran poder económico, digámoslo así, desaparecieron fue por las condiciones climáticas adversas que se presentaron. Y ellos observaban muy bien la naturaleza y se dieron cuenta que en ciertas épocas, ciertos fenómenos meteorológicos, el ambiente y la naturaleza cambiaban. Y vieron que el sapo y la serpiente eran dos de esos animales que podían avisarles, o por lo menos permitirles a ellos que estaba ocurriendo algo diferente. La observación del curso y la Vía Láctea no es fortuito ni tampoco es exclusivo de los incas. Aquí tengo dos materiales. Este es de los Barazán, aquí en Colombia. Hay bastante y tengo bastante información sobre esta cultura que aún persiste, los Barazán, y para ellos también es un vía o un río en el cielo, la Vía Láctea. También para ellos era importante las Pléyades. Para los Sicuani, también observaban las estrellas alrededor o cerca de la Vía Láctea y algunas ya más alejaditas de la Vía Láctea. E igualmente las Pléyades, que para los Sicuani se llama Iwinay, es un grupo Saamani y también tiene su representación en el cielo. Prácticamente la mitología, los diferentes cuerpos celestes son representaciones de su mitología. Es algo muy interesante. Si nosotros representamos ya no con
con alguna creencia sobre los seres y nuestros o los seres mitológicos griegos y romanos en el cielo, pues ellos también tuvieron esa misma condición de colocar en el cielo sus diferentes seres mitológicos. Orión, aquí en el número 4. Orión en esta parte. Aquí vemos las tres estrellas y la espada de Orión. Cinturón y la espada de Orión es Kahuyali. Recordemos que nuestra revista se llamaba Kahuyali y representa a un sembrador. Aquí la primera constelación que voy a mencionar, no las voy a mencionar todas, no hay tiempo suficiente, pero invito a los participantes y a los radioescuchas que escriban a la asociación si necesitan materiales, si necesitan compartir información. Igualmente parte del material está disponible para que ustedes hagan sus investigaciones y sus consultas. Entonces, no voy a desarrollar todo, tengo prácticamente una biblioteca completa con libros, textos y fotocopias de astronomía y arcastronomía. Entonces, Atog, el Fox o el Zorro, es una de las constelaciones muy importantes para ello debido a sus ojos, que están dos estrellas. Su metodología habla de que, o sus creencias de que el zorro está persiguiendo a la malla, a la llama, perdón. Si ustedes la observan aquí, la parte oscura y aquí una especie de ojos. Entonces es la mamá llama y el zorro está persiguiendo en la parte aquí inferior, la llama bebé. Aquí vemos ya las otras constelaciones. Nosotros detallamos, ya empezamos a distinguir esas zonas oscuras. Obviamente, este es un dibujo, no es una representación, no es una fotografía real, pero es un dibujo para hacer resaltar las diferentes formas y diferentes tonalidades de la Vía Láctea. Aquí vemos la llama, Yana, Yacana, que llama la llama negra. Entonces es una constelación oscura en la Vía Láctea. Y Alfa y Beta Centauro son los ojos de la llama. Es muy importante para los incas la llama y lo vamos a ver más adelante. Está la perdiz, una perdiz andina, ave pequeña, que parece mucho a una gallineta. Nosotros en la parte occidental conocemos esta zona como el saco de carbón. Comentaba anteriormente en la cosmovisión andina la importancia de las serpientes y obviamente está incluida en su mitología por sus ancestros, los cuales no sabían explicar por qué las condiciones meteorológicas, climáticas y astronómicas eran tan diversas y tenían mucho impacto. Entonces, representaron en el cielo esos seres mitológicos, muy importante como representante de la agricultura. También igual que el sapo. Esta constelación se observa en agosto y se esconde o se oculta en los meses de febrero. Varias de estas constelaciones, cuando salen o cuando se ocultan, tienen un significado ritual, un significado de sus quehaceres, de la agricultura, la ganadería, que vamos a ver más adelante. Aquí hago una descripción de las otras constelaciones, estrella a estrella. Las dejo aquí para que ustedes hagan más investigaciones. No me voy a detener mucho, pero las Pléyades, observemos que es el almacén o depósito. Es una de las constelaciones muy importantes que tienen ellos. Gary Hurton, en su presentación, como les mencionaba anteriormente, en el Congreso de Americanistas, hace una descripción detallada de esta constelación cuando sale en la época del solsticio de junio, aparece y cada vez aparece más temprano. Cuando sale esta constelación, es tiempo de hacer algunas actividades de la agricultura. También coincide el almacén antes de ocultarse en los meses de abril. Significa que tiene que prepararse las personas, los agricultores, para la cosecha. Por eso se le llama el almacén, el depósito, el colca, porque coincide ese fenómeno
con sus actividades agrícolas. Ahí vemos otras estrellas individuales como Antares, Sirio, Canopus, Achernar, Aldebarán y sus representantes con sus nombres en quechua y sus representaciones dentro de su mitología. Aquí vemos otro cúmulo, igual que las Pléyades, cúmulo abierto del M7, las Híades, la Lira, la pequeña llama de plata o Urcuchillay. Orión, para Orión también es una chacana grande. La cruz para los andinos las denominan chacana. Una de las conferencias que tenemos en la asociación habla de las diferentes chacanas en la cultura andina. Me gustaría que la revisáramos y la volvieran a ver. La cruz del sur es la chacana pequeña. Nosotros sí conocemos la cruz del sur dentro de nuestras 88 constelaciones, pero no era la única para los incas. Aquí vemos que Cisne también era una cruz. La Carina o la falsa cruz, que son cuatro estrellas que están en la constelación de la Carina y la Vela, para ellos es una cruz de mal agüero. Y la cola del escorpión también es otra cruz. La cabeza del escorpión también hay otras intersecciones que algunos interpretan como una cruz. Esta es una de las más importantes porque es Orión. Las tres estrellas del cinturón de Orión y sus cuatro estrellas de importancia. Nosotros la formamos un cuadrado. Recordemos que aquí está la espada de Orión, aquí la parte del brazo, la cabeza y los pies. Para ellos es una gran cruz que cruza en el año 2000 después de Cristo y 1000 antes y después de Cristo, entre los 1000 y 2000, pasaba en el Ecuador celestial. Entonces, para ellos, prácticamente esa constelación es una representación de su geografía. Aquí observamos las otras cruces. Esta es la cruz ubicada o la intersección de líneas en la cabeza del escorpión. Si recordamos esa constelación, aquí está la parte de las tenazas y aquí está el corazón del escorpión. Y en la parte de la cola también hay otra cruz. Entonces, no hay una sola cruz, hay varias cruces. Aquí la cruz del sur, como la de nosotros, y la falsa cruz, que es más. Estas cruces y las Pléyades o la Golca están aquí representadas. Este es un dibujo de Gary Burton, donde desarrolla las diferentes actividades agrícolas durante el año de acuerdo a esa salida heliacal o en las tardes, la caída en las tardes de esas constelaciones. La primera vez que uno observa un objeto salir por el horizonte y posteriormente sale el sol, es la primera observación que se hace de los astros. Lo mismo cuando se oculta, la última ocultación de un astro, también es muy importante para estos calendarios. Y aquí vemos el arado, el cinturón de Orión y la espada de Orión es un arado, también coincide con algunas actividades dentro de los ciclos ecológicos y agrológicos. La Hatun Cruz, etc. Y si nosotros, aquí traje otro material que tengo de una de mis conferencias sobre los Icuani, donde también de acuerdo a la observación de las constelaciones en los meses del año, hay diferentes actividades como la recolección de huevos de las tortugas, recolección de palmas y frutos, la cosecha y la siembra de maíz, recolección de la yuca, tumba de monte, etcétera. Todas las actividades y algunos fenómenos naturales que se observan de la fauna están relacionadas y ligadas a las constelaciones. El cerro Pincuyuna está ubicado en Ollantaytambo. Esta, como mencioné anteriormente, es una imagen tomada del libro de Cusco y el Valle Sagrado de los Incas. Aquí lo vemos,
Es una montaña, aunque está en una sucesión de montañas, en una cadena montañosa, está un poquito más aislada. Tiene una forma peculiar y por ahí observan la salida del sol. La constelación de la llama, la mencionábamos anteriormente, que es muy importante, una de las constelaciones oscuras en la Vía Láctea. Ellos en estos andenes, en estas construcciones, colocaban piedritas de otro color en cada uno de estos andenes y siempre miraban hacia el norte. Siempre, aquí las podemos observar, unas pequeñas llamas. Cuando uno hace una prolongación de esas llamas y esas construcciones, se ubica y observa una de las tantas llamas que está conformada aquí en el cielo con la estrella Vega de la Lira. Entonces, la llama está en el cielo, pero también está representada aquí en estas construcciones. No sé si ustedes puedan apreciar muy bien la figura. Este también es tomado del libro de Cusco y el Valle Sagrado de los Incas, de los hermanos Fernando y Edgar Elorrieta. Estas construcciones son andenes sucesivos y aquí ellos trataron de imitar una llama, pero ya no una llama en un andén pequeño con algunas piedras, sino ya una construcción monumental de varios metros, prácticamente de cientos de metros, tanto en longitud como de altura. Hicieron esta distribución de andenes y con la geografía o con la topografía de la montaña dejaron algunas zonas donde no hicieron ese tipo de construcciones. Fácilmente ellos hubieran podido terminar estas construcciones, pero no lo hicieron. Y aquí en esta parte hicieron varias construcciones, varios paredes y terraplenes en forma de la cabeza de la llama. Aquí la podemos ver ya en forma gráfica, en un dibujo artístico donde pues hace un contraste de las diferentes partes de la llama, la nariz, la cabeza, los ojos, parte de las patas, aquí si llevaban carga y la cola. Pero ustedes dirán, pues eso no, no, no. Puede ser como no puede ser. Sin embargo, este cerro que estábamos mencionando anteriormente, en cierta época del año, cuando sale, ilumina una parte de esta construcción. Obviamente, al transcurrir de las horas, ilumina toda la construcción, pero los primeros rayos caen sobre esta sección, sobre esta parte de la montaña. Tuve la oportunidad de estar ahí en esa zona. Y si nosotros observamos el contraste de la oscuridad o el de la sombra que se proyecta la montaña y esa hendidura que vimos en la diapositiva anterior, vemos que ese rayo de sol ilumina una parte de esta figura y es el ojo de la llama. Anteriormente lo vimos, Alfa y Beta Centauro, los ojos de la llama en el cielo. Aquí es una representación de un geoglifo, de una formación humana artificial para darle esa significancia. Aquí vemos parte de la montaña, no vamos a explicar, eso tiene un significado muy importante, tiene varias interpretaciones, tiene varias construcciones. En este punto quiero traer a colación dos libros, los cuales consulté de Robert Powell y Adrián Hilbert, El misterio de Orión. Es una publicación antigua, cuando existía todavía el círculo de lectores aquí en Colombia. Y está otro que es El mensaje del Fénix, de Graham Hancock y Robert Bowell, nuevamente el mismo autor. Eso hace también parte del material de una de mis conferencias que yo hacía anteriormente, que era el de astronomía egipcia. En ese libro y en varias investigaciones corroboraron esta misma percepción y esta misma interpretación. Las pirámides de Egipto están orientadas, están alineadas, pero no perfectamente. Estas dos son más grandes y están en una alineación específica, pero esta tercera está un poquito desalineada, pensaría uno, y es de menor tamaño. Cuando ellos estudiaron el cielo y las diferentes interpretaciones mitológicas que tenían los faraones egipcios, demostraron que tenían las mismas proporciones de distancia, las mismas proporciones de tamaño y de alineación que el cinturón de Orión.
Para ellos Orión era una de las figuras más importantes de su mitología, era el más importante de todos ellos. Entonces aquí vemos Orión y su representación en la Tierra. Algo fantástico. Aquí el río Nilo, cuando desemboca en cierta época del año, de esos miles de años, era una prolongación de la Vía Láctea. Prácticamente el río Nilo desembocaba en la Vía Láctea. Y aquí, en otra gráfica, y este también hace parte del material de una de mis conferencias, el Fénix. Recordemos que tiene cabeza, tiene cuerpo de león. Tenía una orientación específica hacia la constelación de Orión. Y aquí vemos nuevamente una representación en el cielo y una construcción monumental en la Tierra. Y aquí están las dos, la integración de todas estas figuras. El Fénix con el Leo, el río Nilo, la Vía Láctea y Osiris. Entonces, si ellos tenían su león en el cielo y su león en la tierra, obviamente los incas tenían su llama en el cielo y su llama en la tierra, con una construcción monumental. Finalmente, en el tema este de astronomía, quiero hacer dos menciones sobre el fenómeno del niño. Recordemos las catástrofes que ocasionó el fenómeno del niño y están ligadas ya a un tema cultural actual, a las Pléyades. Aquí vemos muy esquemáticamente el fenómeno del niño, que es una corriente de aire que viene de oeste a este, o sea, del Pacífico hacia las montañas, cruzan las montañas y prácticamente van hasta al Amazonas. Pero son unas nubes muy altas, de más de 10 kilómetros de altura, mientras que lo normal que vemos aquí abajo es que la humedad y las precipitaciones vengan de la parte amazónica. Lleguen hasta ahí y se descarguen. No alcanzan a cruzar los Andes. Recordemos que en Lima casi no llueve. Nunca llueve. Y cuando llueve es una brizna, que ni siquiera cuando tuve la oportunidad de estar allá, habían alcantarillas para evacuar el agua porque no hay suficiente para tener esa construcción. Y aquí vemos el aire seco. En esta parte de la diapositiva, en la parte derecha, lleva las nubes hacia atrás, por lo tanto no llueve, es un clima seco. Mientras que lo normal es que el aire húmedo del Amazonas pues haga las precipitaciones sobre las montañas e igualmente surta y alimente los ríos. Aquí vemos las Pléyades, como les mencionaba anteriormente, inicio del calendario y nuevamente este cerro y su vinculación a las Pléyades. En un año normal, ya dicen hablan los agricultores, las Pléyades se ven de esta forma, pero cuando hay fenómeno del niño se ven más borrosas, se ven como de forma diferente. Ya estudios recientes de la observación astronómica y las actividades actuales de algunos campesinos de la zona del Perú están ligadas todavía a la astronomía. Esta es una investigación, esta es una recopilación en la zona aquí cercana a Lima, entre Lima y Cusco. Está esa cultura, está esa región y están más o menos 3.700 metros de altura y comentan ellos mismos sobre las características que tienen las estrellas en ciertas épocas del año. Ellos dicen que cuando observan e identifican las características de esas estrellas de las Pléyades y se ven claras de centello vivaz, dicen que las lluvias invernales empezarán en septiembre, lo que garantiza el agua para los rebaños y las cosechas. O sea, es un tiempo normal. Pero cuando las condiciones o las características de esas estrellas son diferentes, quiere decir que se van a retrasar esas lluvias. No van a poder sembrar en la época que necesitan las aguas. Igualmente, no lo mencionamos aquí, pero las nubes de Magallanes también cumplen esa misma función. Si se ven tenues o se ven borrosas, significa una característica especial de fenómenos meteorológicos que pueden afectar la agricultura, tanto la época de siembra como la época de la cosecha.
Esto era básicamente la conferencia que tenía para ustedes. Quiero compartir algunas de las imágenes. Yo los invito para que visiten el Perú, visiten sus zonas arqueológicas, visiten su cultura. Es un país maravilloso. Yo pienso ir en los próximos 2 años, mínimo una vez, a conocer lo que he visto en libros, que es Caral y que es el Observatorio de Chanquillo. Entonces, los invito a que asistan. Estas son fotos de Cusco, la lámina, las diferentes fotografías. Aquí vemos uno de los recorridos que uno hace cuando está en Cusco, que es el recorrido del Valle Sagrado de los Incas. La llama, unas construcciones de bodega, las colocan aquí la producción de los tubérculos, y por las condiciones de humedad y de temperatura se podían conservar varios meses, algo que en Colombia no hemos podido tener esa tecnología. Aquí los diferentes andenes para cultivar. Esta es mi visita a Machu Picchu. Será próximamente otra de mis conferencias, Machu Picchu, donde está esta piedra, la Intihuatana. Yo fui un 21 de junio, y en ese momento pues estaban varios arqueólogos haciendo la observación, las mediciones, tomando fotografías. Cuando el sol salió aquí, lo observan. Nosotros estuvimos antes de las 6 de la mañana para poder observar salir el sol. Ya iluminando esta piedra que está, ustedes la observan aquí a mano derecha en la parte inferior de la diapositiva, está esculpida muy bien. Pero otra cosa que me llamó la atención, y lo tengo referenciado en otras conferencias, en otras investigaciones que he podido repasar, es que ellos trataban de hacer la misma forma de los perfiles de las montañas en rocas. No sabemos cómo era su utilización. Y mientras los investigadores estaban mirando la salida del sol, yo estaba mirando hacia el otro lado y vi la proyección de las sombras de este cerro, de esta punta, sobre las otras montañas. Me imagino que esto tendrá también una significación especial. Dentro de ese recorrido, subimos al cerro Huayna Picchu, este que está aquí, ustedes ven aquí en la parte superior. Es una caminata extenuante, pero la vista es fantástica. Se la recomiendo a todos ustedes. Tienen que apartarla porque de todas las personas que visitan Machu Picchu pueden entrar máximo 200 personas. O sea, es como el 10% nomás. Y aquí se ve Machu Picchu en todo su esplendor. Como les comento, prepararé otra conferencia porque con esta vista y esta fotografía girándola de una forma, ustedes podrán observar un ave volando. Y si ya hablamos de la llama y de otras representaciones que están en los libros, no es ilógico pensar de que ellos representaron aquí las diferentes construcciones. Tuve la oportunidad de conocer Nazca, los acueductos de Nazca con las aguas puras. Y las famosas líneas de Nazca. Un viaje que ustedes no pueden dejar de hacer. Muy barato, económico, asequible. Recorre uno en 20 minutos en una avioneta para 4 personas. Las diferentes figuras. Aquí vemos el mico. Aquí vemos el colibrí. Muy bien detallado. Otras figuras que aún no se ha podido interpretar. Y aquí seguramente pueden observar la figura de la araña. Esto es todo. Muchas gracias. Por favor, escriban sus comentarios, escriban sus preguntas en el chat y también suscríbanse a nuestras redes sociales. Muchas, muchas gracias a todos ustedes.